¿Para qué nos sirven los derechos de acceso? Juana y María quieren informarse sobre el proyecto que se planea realizar en su comunidad. En la asamblea se dieron cuenta que las actividades podrían causar impactos negativos en el medio ambiente. Para evitarlo, María y la comunidad pueden ejercer sus derechos de acceso a la información, a la participación y la justicia. Acceso a la información. Con este derecho, María y Juana podrán solicitar la información que tenga el gobierno. ¿Cómo se evitará la contaminación del río? ¿Habrá escasez de agua? ¿Se afectarán los cultivos? Así tendrán elementos para defender las necesidades de la comunidad. Participación ciudadana. Ahora que están informadas sobre el proyecto y las posibles consecuencias, podrán expresar sus necesidades y preocupaciones en los espacios de toma de decisiones, evitando futuros conflictos. Acceso a la justicia. Si sus derechos no son respetados, Juana y María pueden acceder a la justicia para proteger sus bosques, ríos, etc., garantizando su derecho a un medio ambiente sano y, en caso de un daño ambiental, reclamar la reparación. Gracias a que María y Juana conocían sus derechos, ellas y su comunidad podrán disfrutar de sus recursos naturales y preservarlos para las generaciones futuras. Esto es el desarrollo sustentable.